Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos. Con la palabra
Amen.
que lo había acompañado desde Galilea. Y todo esto lo presenciaron ella, palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús está con los brazos abiertos esperando a sus hijas y sus hijas, especialmente esperando a sus hijos y hijas que de alguna manera han terminado su caminar en este mundo, han terminado su caminar en este mundo. Como nuestro hermano Hugo de Caín y de Roma se vea. Nuestro hermano ya terminó su caminar en este mundo y Dios me ha llamado y está a la presencia de nuestro Padre Dios. Le damos gracias a Dios, a nuestro Padre, porque Él en verdad nos ama mucho. Su bondad, su amor es tan grande para cada uno de nosotros. Hoy en esta tarde, a través de nuestro hermano, ha pedido reunirnos en su casa. En esta casa, donde Él siempre está en todo momento, esperando a ese hijo, a esa hija, que de alguna manera viene con esa necesidad de venirle a pedirle misericordia, de venirle a pedirle bondad. O al hijo y la hija que de alguna manera fue bautizado en la iglesia católica y de alguna manera terminó su vida en este mundo y pasa de esta vida a la otra. Y viene a la casa del Señor a decirle: Padre, he terminado mi camino en este mundo y vengo a decirte que tengas misericordia para poder tener la oportunidad de ir a gozar a ese reino que Él tiene preparado. Ese reino que Jesús le dijo a los apóstoles: yo he venido del Padre y al Padre voy a regresar. Es necesario que yo regrese, le dice Jesús a los apóstoles. Para ir a donde el Padre, ahí les preparará una mansión. Para allá donde yo esté con mi Padre, dice Jesús, allá los esperaré a ustedes. Tarde o temprano, hermanos y hermanos, llega a ese momento, así como nuestros seres queridos, ¿verdad? Nuestros hermanos, padres, amigos, ha llegado ese momento. Así también llegará ese momento de cada uno de nosotros. Pero antes de todo eso, vemos cómo Dios nos da la oportunidad que podamos comunicarnos hacia Él, ¿verdad? Podamos estar en sintonía con Él, estar en la escucha de nuestro Padre, de ese Padre amoroso, de ese Padre que quiere lo mejor, de lo mejor para cada uno de nosotros. Vemos en el Santo Evangelio a un Jesús que ha mandado el Padre a este mundo, ¿verdad? A cumplir una misión, a cumplir esa misión, ¿verdad? De venir a salvar a toda la humanidad. Y cuando Él ha cumplido esa misión, ¿verdad? También llega a ese momento de dar ese paso de esta vida a la otra. Y vemos, ¿verdad? Porque el Santo Evangelio de San Lucas dice: hacia Tiberíades se ocultó el sol, dice, y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento, dice, la cortina del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Después de haber cumplido una misión en este mundo, también llega a ese momento, ¿verdad? En sí dejar este mundo, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Como
de ser